19:45, toma intervención personal de la comisaría primera, en primer término en razón de que ingresa al hospital una persona herida con arma de fuego. Inmediatamente se constituyen allí, toman conocimiento que el hecho habría ocurrido en la calle Pierangnoli, entre los códigos 555 y 557. Allí, según un testigo, manifiesta que iban caminando, que se acerca una persona de sexo masculino y lo llama al amigo. Su amigo le dice, no, ya está, tienen un cruce de palabras aparentemente por algún inconveniente anterior que tenían. En un determinado momento la persona saca un arma de fuego que manifiesta el testigo que intenta disparar, no sale el disparo. Su amigo sale corriendo, efectúa el segundo disparo que le da lo lesiona en la espalda a la altura de saliendo, tendría orificio de salida a la altura del abdomen. A raíz de esto, bueno, ingresa en la espalda y sale a la altura del abdomen. La persona es trasladada al hospital, se encuentra con pronóstico reservado y se está tratando de establecer los pormenores del hecho. Pero bueno, por los primeros indicios sería un problema que tenían entre ellos. Uh-huh. ¿No hay alguna persona detenida? No, por el momento no hay personas detenidas. Se está tratando de establecer bien y confirmar el domicilio y algunos datos del autor del hecho. Y bueno, ahí se irá a resolver la justicia, la situación procesal de esta persona.